Cuenta la leyenda que el médico inglés Gideon Mantell acudió en 1822 a Cuckfield a atender a un paciente. Mientras, su mujer se entretuvo paseando por los alrededores y en una cantera encontró unos dientes muy extraños. Mantell, que aparte de ser médico, era naturalista y le interesaba muchísimo toda la naturaleza, se interesó mucho por los dientes y pretendió averiguar a qué clase de animal pertenecieron. Consultó a muchos naturalistas, como al mismísimo George Cuvier, y al final fue un médico y naturalista del Real Colegio de Cirujanos el que le comentó que los dientes se parecían muchísimo a los dientes de una iguana, solo que 20 veces más grandes. En 1825, Gideon Mantell presentó su hallazgo ante la Royal Society de Londres, nombrando a este extraño animal como iguanodón, diente de iguana. Mantell había recogido muchos otros huesos de la cantera y había llegado a la conclusión de que el animal debía ser una especie de iguana muy grande que vivió en el pasado. Aparte, recogió un hueso muy peculiar, una especie de púa, un espolón que colocó justo encima de la nariz del animal, como si fuera una especie de iguana rinoceronte. Un espolón justo como este. Con el tiempo se han encontrado decenas de nuevos individuos a lo largo y ancho de Europa y sabemos que el animal era bastante diferente. No era una iguana, sino que era un dinosaurio ornitópodo, un dinosaurio que podía andar tanto a cuatro como a dos patas, herbívoro, con la cabeza provista con un pico córneo y con unas baterías dentales que le ayudaban a machacar la comida, como si tuviera muelas. De hecho, se cree que tendría alguna especie de mejillas como las nuestras. Este animal vivió a principios del periodo Cretácico, en lo que hoy es Europa, y pudo llegar a alcanzar unos 9 metros de largo y pesar hasta 3 toneladas. El espolón, la púa, que Mantell había colocado encima de la nariz, se descubrió con el tiempo que en realidad se colocaba en el dedo pulgar. Este espolón podía haberle servido a Iguanodon como defensa o simplemente podía haberle dado muchos usos. Iguanodon fue el segundo dinosaurio descubierto y nombrado, y uno de los más representados en nuestra cultura popular. Desde las esculturas del Crystal Palace en 1852 hasta nuestros días, habiendo aparecido en infinidad de documentales e incluso películas. Este es Morelladón, un pariente de Iguanodon. Morelladón fue descubierto en las arcillas de Morella, vivió durante el Cretácico Inferior y ha sido descrito recientemente, en 2015. Fue descubierto y estudiado por paleontólogos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Autónoma de Madrid. Y su nombre, Morelladón, hace referencia a Morella, la localidad en la que se encontró.